Por fin ha llegado la Scrapple Box a mi casa. No la he abierto, solamente le he quitado el trocito de la dirección, ¿vale? No la he abierto, así que vamos a hacer un unboxing. Me he esperado por vosotras y vosotros para que veáis lo buena que soy. Y así lo vemos todos juntitos. Ay, sé que este mes es una colección muy diferente de lo que estamos acostumbrados a que venga en la Scrapple Box. Así que va a ser una gran sorpresa y un gran reto. ¿Te apetece verla conmigo? Pues coge una silla, ponte cómodo, que empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Wadascrap. Y ahora sí, un mes más que os voy a enseñar el contenido de la Scrapple Box. En este caso es la número 9. A ver si enfoca. Ahí. ¿Vale? Así que número 9 de septiembre. Y vamos a ver su contenido. Pues vamos allá a ver qué trae esta cajita sorpresa. Vale. ¿Veis? No sé si se ve algo por ahí. Hay muchas cositas. Vamos a ver, voy a quitar el papel para no hacer ruido. Y mirad. Hay muchas cosas por aquí. Muchas cosas. Vamos a ir, como siempre, sacando cositas. A ver, lo primero, ya sabéis que viene una tarjetita con sus diferentes redes sociales donde podéis compartir vuestros proyectos utilizando el hashtag ScrapleBox. Y en la parte de atrás siempre viene lo que contiene las cajitas, que yo no quiero verlo, como siempre, para ir descubriendo la sorpresa. Tenemos una nueva lámina, es de Eva Olmo. Y fijaros qué bonita, feliz otoño. Es una plancha de estas súper antiguas. Por aquí estoy viendo el proyectito de fin de año, pero luego lo vemos. Aquí hay una tinta de la marca Fábrica Decorum, que no sé qué color es, pero pone Strong Coffee, así que me imagino que será como un marroncito, supongo yo. Vamos a ver qué más trae. Pues nos viene esta especie como de cartoncito duro. Esto es un stencil, o al menos es lo que pone en lo que contiene el kit. Nos viene, mirad qué pasada, nos viene esta maderita precortada, que es una puerta súper bonita. Madre mía, qué chula. Huele a madera, me encanta. Más cosas. Tenemos aquí la típica bolsita que trae cintitas en verde y en morado, unas hojitas de madera y otras de en forma de char, un trébol, los eyelet, una cuerdita, en fin. Ah, bueno, vienen imanes también, estoy viendo aquí. Y un mes más tenemos el proyecto extra fin de año, que lo voy a abrir para no hacer ruido. Y lo que trae este paquetito son tres cartulinas blancas. Y este mes os quiero contar una pequeña sorpresita. Y es que las láminas que vienen para este proyectito, la de septiembre, esta, que me encanta, pues la he dibujado yo. Wadascrap. Espero que a vosotras también os guste igual que a mí y bueno, pues que hagáis maravillas con este tipo de láminas, que a partir de ahora en la cajita de Scrapple Box, pues las del proyecto extra serán mías. Esto era una sorpresita que, bueno, pues hasta que no saliera no os quería contar. Más cosas en la colección que las saco. Ya estáis viendo la colección, que no tiene nada que ver con el resto de colecciones hasta ahora, pero como siempre la voy a quitar. Y ahora mismo la vemos papelito por papelito, pero vamos a seguir con la caja. Aquí hay un montón de cartulinas craft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Son de 200 gramos, me ponen el papelito, súper gorditas. Y como no, 1, 2 y 3 cartoncitos de encuadernar de 1,5 milímetros. Lo dicho, lo primero,
A ver, esta colección no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados en las cajitas de la Scrapyellow Box. Os puedo contar, aparte de lo mismo de siempre, que ya sabéis que vienen 12 papeles de 250 gramos estampados a doble cara, de 30,5 x 30,5, 12 diseños diferentes, son libres de ácidos y ligninas, y en este caso están diseñados por Eva Olmo y fabricados, por supuesto, por scrapealo.es. Como podéis observar, el estilo ha cambiado 100%, o sea, nada que ver, ¿verdad? Así que vamos a ver qué es lo que trae. Aquí ya nos cuenta que viene una hoja con tarjetitas y otra hoja con die-cuts, que las tarjetitas, me imagino yo, efectivamente, que están aquí detrás. Mirad, hola otoño, otoño mágico, tiempo de cosechar, siente la magia del otoño y agradece lo que tienes. Eso me gusta mucho. Bueno. Y ahora vamos a ver estos papelitos, a ver cómo os coloco que la veáis toda ahí. Vale, espectacular la muñequita, me encanta. Muy chula. Oh, papel preciosísimo de madera, estilo madera, me encanta. Y este con uvita, igual, también súper chulo. Verde, que me encanta a mí el verde. Uy, si es parecido por ambas caras. Verde madera, estupendo, genial, me encanta, me encanta. Mirad qué muñequita. Preciosísima. Es como un hada, supongo. Un hada del bosque. Qué bonito. Muy chulo. Este con un montón de setas. Este con hojitas, madera en tonos marrón. Otra vez la misma hada con la puertita como la que hemos visto de la caja de madera. Súper chula. Hojitas, calabazas. Otro estilo de madera y ya empezamos a repetir. Y en esta última parte vienen los die-cuts. Mirad qué bonitos. Súper otoñales. Pues esta es la colección diseñada por Eva Olmo. Se titula Otoño Mágico. Que bueno, espero que os guste. Yo ya tengo en mente qué hacer con ella, así que no voy a tardar mucho en ponerme, porque si no luego me olvido. Y tengo muchas ganas de trabajar con ella, así que ya mismo estaréis viendo por aquí un videito con el resultado de este proyecto. En esta ocasión no voy a hacer tutorial porque el proyecto que voy a hacer es bastante laborioso y no tengo tantísimo tiempo como para editar ese super vídeo, porque me quedaría un tutorial enorme, de muchas horas. Así que bueno, pero os lo enseñaré a modo de vídeo de inspiración para que veáis el resultado de lo que se me ha ocurrido. Estoy segura de que para la mayoría de suscriptoras que reciban esta cajita, esta colección, van a tener un súper reto por delante, porque de verdad que es totalmente diferente de lo que hemos visto hasta ahora. Me encanta este tipo de retos, espero que a vosotros también. Y bueno, si hay alguna suscriptora por aquí, que me deje un saludito por ahí debajo, que me encanta leeros, ya sabéis, dejadme todo tipo de comentarios que queráis, obviamente con respeto y cariño si puede ser. Y yo, como siempre, también os envío un super beso enorme y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós. La voy a poner así de lado porque al abrirla... No. Venga, vamos a hacerlo bien. Estoy segura de quién es...